Leighton, Parfums de Marly. La elegancia francesa embotellada. Leighton de Parfums de Marly es un perfume que se lanzó en 2016. Casa que tiene una historia como muy interesante, pero no se vayan a dejar engañar porque si ustedes ven aquí la cajita, dice como sí, perfumes del siglo XVIII, ¿no? Del rey Luis XV, y como que te da a entender o medio te esconde el hecho de que, ok, sí, está inspirando ese perfume, pero realmente no es una casa que haya hecho perfumes para el rey Luis XV. O sea, para nada, simplemente está inspirado en Luis XV, pero la casa se fundó apenas en el 2009. O sea, tiene 12 años, ¿sabes? No creen que es una casa así súper prestigiosa que lleva cientos de años, no. Es una fragancia avainillada, oriental, amaderada floral. Es una fragancia muy cálida. En general, todas las fragancias de Parfums de Marly, o si no es de que la casa de Parfums de Marly, tiene como propósito crear signature fragrance, estas fragancias para usarse todos los días. Y es por eso que muchas personas dicen, incluyéndome a mí, y si vieron la portada, el thumbnail del video, que dije que es la mejor entrada al nicho, porque como bien dije, es una fragancia para todos los días, una fragancia firma. Dice que tiene manzana, lavanda, naranja, mandarina, bergamota en la salida. Luego en el corazón dice que tiene geranio, violeta y jazmín. Y en la base, vainilla, cardamomo, sándalo, pimienta, patchouli y madera de gayak. Y la foto que ellos te ponen en la página, te las voy a dejar aquí, es esta. Entonces ese es como el mensaje que ellos te quieren transmitir. Quiero mencionar que este perfume me lo envió Madrigal Perfumería. Él distribuye muchísimas casas de perfumería, entre ellas Renier y Beso Beach Perfumes. De Perfume de Marly, de Creed, de Mancera, réplica todos. Entonces, si quieren encontrar Perfumes de Marly Leighton a un excelente, excelente, excelente precio, les voy a dejar ahí abajo su Instagram, su Facebook, aquí están viendo el logo, porque la verdad es de que es una persona a todo dar, súper bien. Este perfume lo vende me dijo que 4,190 pesos, más o menos, dependiendo de la época, 125 mililitros, ya con envío. Entonces, imagínense, 4,190 pesos, wow, no van a encontrar ese deal en ninguna otra parte. Entonces, allá abajo les voy a dejar su contacto para que lo chequen si están interesados, no solo en Leighton, sino en cualquier otro perfume de Perfumes de Marly. Bueno, entonces, una vez que atomizas el perfume, tengo que ser completamente honesto. La primera vez que lo atomicé, y fue como, ah, pues sí, o sea, sí me huele bien, ¿no? Me huele muy rico, pero no me enamoró, no me cautivó. Y esto, híjole, la gente me van a pedrear cuando diga esto, pero me olió un poco como a medicina, como a medicamento cuando lo olí por primera vez. No fue hasta que fue secando la fragancia cuando realmente me empezó a gustar y cuando realmente fue como, wow, este perfume huele muy bien. Y yo no soy la única persona que piensa eso. Incluso cuando yo le he mostrado este perfume a Pablo, a mi mamá, a mi hermano, incluso a mi novia, me atomizo aquí ahorita en mi cuarto, salgo de mi cuarto a despedirme, oye, ya me voy, a lo que sea, me dicen, oye, hueles muy raro, no me gusta cómo hueles. Regreso, ¿no? Regreso de estar en la calle. Les pregunto a alguien, ¿qué piensan de mi fragancia? Y me dicen, no manches, que ahorita sí huele muy bien. A mi novia también. Cuando yo le mostré ese perfume a mi novia, lo atomizamos, no le gustó. No le gustó. Y otro día lo volví a usar, y lo volví a usar sin decirle que era este. Ahora, ya había pasado como hora y media después de que me había atomizado. Entonces, sube al coche y le pregunto, ¿te gusta lo que traigo puesto? Y me dice, sí, huele súper bien, huele vainilloso, huele muy rico, ¿qué es? Fue como, ¿te acuerdas el perfume que me dijiste que no te había gustado? Leighton, el de los caballitos. Tengan eso muy presente. Cuando ustedes vayan a probar este perfume y lo atomicen y lo huelen directamente, igual no les va a gustar tanto, por lo menos esa fue mi experiencia. Pero una vez que pase la marca de los 30 a 40 minutos, este perfume se huele una joya. Si quieren cumplidos, este es un perfumazo. Incluso hice un video hablando de las fragancias que más cumplidos te van a dar, donde metí este aquí arriba, se los voy a dejar. Es una fragancia que cuando yo la he utilizado, por ejemplo, esta yo la utilicé para el Día de las Madres, para el 10 de mayo, cuando fue la comida del Día de las Madres, y ya que se había secado la fragancia, me decían, Félix, hueles cañoncísimo, hueles genial, hueles muy, muy bien. ¡Wow! O sea, sí, entonces cumplidos, palomita para arriba. Para mí lo que más van a oler va a ser un tema de vainilla y va a ser un tema de manzanas y un poco de flores. Un tema vainillas, un tema floral y un tema de madera. Si eso les llama la atención y si eso les agrada como suena y les gusta todo el tema de perfumes orientales, un poquito más sexy, un poquito más sensuales, un poquito más como cálido, spicy, oriental, este les va a fascinar porque eso es. Ahora, yo les estaba diciendo que Perfumes de Marly hace fragancias signature, hace fragancias firmas, ingredientes de altísima calidad, pero que el ADN, ¿no? Y como la identidad olfativa de las fragancias no son tan fuertes o tan difíciles de entender, ¿no? No son perfumes que digas, uff, está durísimo, que, híjole, no, ¿eh? Perfumes de Marly es para gente que sabe muchísimo de perfumería y eso tiene un oud muy intenso y vas a apestar a, no sé, a caballo. No, para nada, lo mismo soy de Concrete. Son perfumes que a todo el mundo le va a gustar, ¿no? La versatilidad
y los cumplidos que tiene una fragancia como de diseñador, pero añadiéndole el tema de que la calidad de la botella es mucho mejor, de que la calidad de los ingredientes es mucho mejor. Ahora, voy a contarles un poquito como de la historia, no la historia, pero más o menos como porque ustedes ven esto. Ok, aquí Félix el Futuro, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va su día? ¿Les está gustando el video? Espero que sí. Me acabo de dar cuenta ahorita de todo el video que no se entiende nada de la historia que acabo de contar, como que está todo mal contado, entonces déjenme, se los explico mucho más claro. Entonces, ok, Luis XV, él era rey de Francia en el siglo XVIII, él era un amante de las fragancias, le encantaban los perfumes, le encantaba todo el tema de los aromas y amante de los perfumes, como nosotros. Entonces, tenemos ahí algo en común con Luis XV. Pero bueno, él vivía en el Palacio de Versalles, hermoso palacio en Francia, y dentro de este palacio estaba la casa que le llamaban la Château de Marly. Château de Marly, que es la casa de Marly, que es como una pequeña villa, que era como la villa vacacional o la villa de descanso, la pequeña casa de descanso de los reyes. Y ahí era donde Luis XV tenía todos sus perfumes, porque era un espacio mucho más privado, donde no lo pueden molestar, donde estaba como muy íntimo él y su familia y todo eso, ¿no? Pues como él tenía sus perfumes ahí, en la casa de Marly, que es el nombre de esta pequeña villa, de ahí viene el nombre Parfums de Marly, por Luis XV, porque le gustaban los perfumes y toda la inspiración de la realeza francesa del siglo XVIII. Todo tiene un porqué, no nada más este, ¡ay, ponle ahí! No, hay que ver, hay que investigar, no nada más, ¡neh! ¿No? Y los caballos, estos caballos, sugiere las carreras de los caballos nobles o los caballos reales. Como ustedes saben, la equitación es como el deporte, o es uno de los deportes más nobles, ¿no? más reales. Se crearon en los 1009, ¿no? En 1743, como dice aquí. Vamos a hablar un poco como del performance de la fragancia. Tiene un performance bueno, tiene un performance muy bueno, pero es un performance bestial. Sí me dura el día laboral, ¿no? Sí me dura de la mañana a la noche. Por el ADN, ¿no? Y por la estructura del perfume, y le está diciendo que es un perfume oriental, de madera con vainilla, pues te imaginarías que sería un poquito mejor para días un poco más templados, un poco más de frío. Pero, por ejemplo, estás en primavera o incluso en verano, puedes utilizarlo. En verano, cuando hace mucho calor, pues nada más en vez de echarte 5, 6 sprays o 7 sprays, lo que tú echas normalmente, pues te echas la mitad. O sea, estás en el sol, pues nada más te echas 3 o 2 sprays. Entonces, es un perfume que puedes utilizar con traje, ¿no? Traje acá súper padre, con tu corbata, yendo a un evento, ¿no? Padre. O te puedes vestir más tipo yo, así como sport, ¿no? O a una cita, o incluso lo puedes utilizar un poco más casual. Igual no súper cosas, o sea, igual no de pants y t-shirt, porque pues es un perfume que es la elegancia francesa. Puedes irte con, no sé, jeans y una camisita y te va a quedar muy bien. Ahora, en cuestión de presentación, es una fragancia que la verdad es que tiene una presentación muy padre, ¿no? En cuestión de calidad de la botella, ustedes agarran esto y es una botella que pesa muchísimo. La tapa, escuchen, es una tapa de metal, ¿no? O sea, es una tapa de metal sólida, o sea, esto tú lo puedes lanzar y si le sale en la cabeza, lo puedes descalabrar, ¿no? O sea, la caja parece una caja como si fuera de los Yankees de Nueva York, ¿no? Con las Queen Leighton, Royal Essence, Perfumes de Marly, estos son 125 mililitros, vienen dos tamaños, 75 ml y 125 ml. Y al igual que con Creed, viene con este folletito, ¿no? Donde como que te cuenta la historia más a detalle. Pero bueno, ese ha sido mi video de hoy. Espero les haya gustado esta reseña de Perfumes de Marly Leighton. Un perfume que a mí me gustó mucho. Estoy muy feliz de tenerlo. Muchísimas gracias a Juan por habérmelo enviado. Y recuerden, Juan Madrigal, la persona indicada y correcta si quieren conseguir Perfumes de Marly en México, o Renier, o Creed, o Mancera, o Réplica, o sea, maneja varias casas de nicho. Entonces, están buscando un distribuidor nicho en México, ahí abajo se lo voy a dejar. Gran trato, gran persona, vale muchísimo la pena y muy buenos precios, lo más importante de todo. Entonces, sí, muchísimas gracias por el video. Perfumes de Marly Leighton, cuéntenme ustedes si ya probaron esta fragancia, cuál es la que más les gusta de la casa de Perfumes de Marly, esta, Hero, Leighton Exclusive, la que quieran, déjenmelo ya abajo en los comentarios, estaría encantado de leerlos. No olviden darle like, en verdad aprecio mucho que hagan eso para que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por el video, que estén muy bien. Mi Instagram aquí está también para que vayan a seguir. Y nos vemos en la próxima. Bye.